puedo. Bueno, aquí nos encontramos con las pastoras. Say hello. Yo sé que el pollo está bueno, pero... Aquí gozándonos, esto está rico, lo espiritual, los, todo, bueno. ¡Hey! ¡Yes! ¡Saluditos! Está sabrosa la comida, está rica, está riquísima. Dios les bendiga, todo está muy rico y vamos a seguir recibiendo más bendiciones del Señor. ¡No! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! De verdad, es en serio. 3, 3, 9, 3, 4. Regalito para Diana. 70. ¡Yes! Está muy buena, está muy buena. Nos detenemos un ratito. Vamos a ver regalos tranquilos. Reciban. Reciban. En el 2011, yo estaba en silla de ruedas. Perdí el habla, perdí mi lado izquierdo y la capacidad de poder caminar a consecuencia de un derrame cerebral. Pero usted sabe que como hubo un pueblo que se unió a mí en fe y le creyó a Dios, que Dios sana, que todavía Dios hace milagros, que para Dios no hay nada imposible, yo estoy de pie. Y yo en mi condición tenía que impartir palabras de fuerza, de ánimo, de aliento. Y la gente me decía, pero ¿cómo tú puedes? Dios sigue siendo bueno. ¡Sí! ¿Y usted sabe qué? Nuestra situación no puede determinar nuestra relación con Dios. Porque el que yo me encontrara como yo me encontraba, no quería decir que Dios no podía hacer la obra maravillosa. Dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Mis doctores no quieren que yo salga de Kenosha, del pueblo donde yo vivo. Aquí andan las hermanas conmigo que pueden testificar. Después de la operación del aneurismo cerebral, nuestra hermana Gabriela dijo, perdimos a pastora. Se me inflamó el cerebro y comencé a delirar. Mi doctora me dice, no salgas de Kenosha. No vayas a ningún otro hospital que no conozca tu cuadro clínico. Y yo no salgo de Kenosha. Yo salgo del continente a derramar mi perfume en las misiones. Actualmente trabajo en Haití, en la República Dominicana. Tengo 37 niños, una escuela que estoy levantando en la frontera y me acaban de regalar un terreno en la República Dominicana para hacer un montón. Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Porque yo le he creído a un llamado por encima de un diagnóstico. Yo he confiado que lo que Dios ha depositado en mí no es para que yo me eche atrás y me lamente por una enfermedad. Porque hay mujeres de Dios llenas del poder de Dios que porque le duele un callo no van al templo. Señor, cuando tú me sanes, yo lo hago. Pues yo tengo noticias para ti. Si la enfermedad puede detener tu llamado y tu ministerio,
no te vistas que no vas. Dice la palabra: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te vas. Tu casa, tu trabajo, tu familia.
pero te tiene